Lo que lleva siendo un rumor desde hace varios días ya se ha podido confirmar. Alba Carrillo y Feliciano López se casan tras un año y medio de noviazgo. En una entrevista a la revista Hola, Alba cuenta cómo Feliciano le escondió el anillo en el postre durante una cena de lo más romántica y que tras ver la joya no le quedó otro remedio que llorar de la emoción. Fue el propio Feliciano el que se encargó del diseño del anillo junto con un amigo de toda la vida. Toda una joya que fueron a buscar al mercado de diamantes de Amberes. Aunque no hay fecha para la ceremonia, la pareja planea empezar con los preparativos en septiembre, mes en el que el tenista regresa de Estados Unidos. De momento, ambos siguen viviendo juntos y compartiendo el día a día. Un día a día en el que también está Lucas, el hijo que tuvo con Fonsi Nieto, y que, como ha afirmado la propia Alba, es una parte fundamental en su vida. Todo un paso en la relación de Alba y Feliciano, que siguen disfrutando de su amor hasta que llegue su paso por el altar.